Uy no, no lo no puede ser, no puede ser. Venga. <laughs> en directo vamos a ver que si sí termina el GCC. Muy buenos días. Hoy es 3 de abril de 2024 y son exactamente las 11 y 11 de la mañana. Este ya es el sexto video de nuestra ya súper conocida serie Linux from Scratch, la película, en la que estamos siguiendo el libro de Linux from Scratch, versión 12.1, con SystemD y estamos siguiendo todos los pasos para hacer la instalación en un antiguo computador Compaq Seco 45. Como es el sexto libro vamos o en el capítulo anterior terminamos aquí en compilando e instalando en el punto 8.16 spec 5.45.4. Luego de spec seguiríamos con Della GNU y todas estas aplicaciones, ya les he dicho que si intento compilar e instalar GCC, esta es prácticamente la que más se demora compilando. Adicional a compilar el kernel, pero esta es la que más se demora. Entonces, la idea de hoy es creería que compilar e instalar 12 aplicaciones, esto creería que nos va a tomar en las primeras, me va a tomar por lo menos una hora, hora y media máximo. Pero GCC sí me va a tomar físicamente más de cuatro horas o seis horas en este antiguo computador. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Lo primero, como siempre, ya estoy conectado por SSH. Aquí me voy a conectar como mi usuario. Me voy a pasar a mi usuario root. Y el super password root dos veces. Ok, entonces, QMI, soy el superusuario o el root de mi sistema host y tenemos para poder continuar aquí en el, para empezar la compilación e instalación del 8.17, como acabo de prender el computador, aunque aquí hice 13 minutos, pero era mientras preparaba todo el, el montaje, entonces, tengo que... Eh, ingresar al modo change root aquí voy a dar un historial history observen que aquí en el historial más o menos tengo que volver a repetir creería que desde el primer comando que tendría que dar sería este el 287 y después tendría que repetir todos estos comandos de aquí la mayoría sí creo que hasta aquí más o menos que es lo que expliqué en los primeros 10 o 12 minutos del video anterior, es decir, del video número 5. Entonces, obviamente voy a hacer, repetir todo esto, pero esto va a ir a cámara, cámara súper rápida. Entonces, daríamos Mount, de SDB2, pesos, LFS. Perfecto. Ah, bueno, esto por si acaso lo olvidaron, aunque yo ya lo olvidé, está en el capítulo 7. 7.3, creo que es este. Este de aquí. Aquí voy a volver a copiar desde el 300 en adelante. Copiar y pegar. Y luego estos. Copiar y pegar y decíamos que este por si acaso copiar y pegar y ahora sí en el 7.4 el change root copiar y pegar listo clear ahora sí Cd raíz y damos un ls. Bueno, solamente me faltó el alias que no lo he querido hacer. ls igual ls menos menos color. Y ahora sí, entonces ingresamos a sources. Damos aquí un ls. Y empezaríamos entonces con. Deja GNU 8.17. Daríamos, buscamos Deja GNU que estará por aquí. Aquí está. tar menos XVF Deja y completamos contar. Y damos un LS solo para no perder la costumbre y verificar que aparezca por aquí. Aquí está. CD de ya ls y parados aquí volvemos seguimos dando comandos aquí tenemos que crear una un subdirectorio llamado build copiar y pegar y tenemos que ingresar y hacemos el punto configure copiar punto configure del del paquete de gnu raya 1.6.3 perfecto punto configure así que oficialmente empezaríamos a las 11 y 15 de la mañana con la compilación desde el punto 8.17 Terminó y seguiríamos un May Check. May check. Recordar que si quieren seguir todo este libro o todo lo que llevamos, pues necesariamente tienen que ver toda la serie. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. También hay un capítulo 0. Por si acaso quieren verlo. Hay un capítulo de El Making Of. Que okay. recordemos que estoy haciendo la instalación en un computador antiguo que ya en ocasiones no funciona o no prende, pero bueno, es todo un guerrero. Ok, ahora hacemos el make install, aunque el make check había que revisarlo. Ahí funcionó, copiar, seguimos con el make install y pegar. Ok, terminamos entonces el punto 8.17. Aquí simplemente nos está explicando qué estamos haciendo. Siguiente punto: vamos a instalar PKGconf. Entonces, nuevamente cd. Punto punto, cd. Punto punto porque estábamos dentro del build. Un LS para no perder la costumbre. Faltaría PKGconf. Aquí está menos xvf pkg conf e ingresamos pkg conf y un ls y nuevamente punto configure copiar y pegar punto configure de pkg conf versión 2.1.1. Seguiría el make. Este parece que no necesita el make check. El make dice que se demora 0.1 SBUs. Eso daría un poco menos de un minuto, creo. Ahí ya terminó. Y ahora make install. Correcto. Terminamos. Y aquí dice. Para mantener la compatibilidad con los paquetes originales, debemos crear estos dos enlaces. Un LN-SV. Copiar y pegar. Enter. Y aquí al final entonces nos explica qué estábamos haciendo. Correcto. Seguimos punto binutils nuevamente cd punto, punto un ls solamente lo buscamos que esté binutils aquí está entonces daríamos un tar men tar espacio menos xvf binutils Ah, bueno. Este binutils si dice 2.2 SBUs. Creí que iba a ser rápido. Pero bueno. Total. Vamos. Cd binutils ls Aquí tenemos que crear nuevamente un mkdir un subdirectorio build copiar y pegar. Crearlo e ingresar. Ok. Y aquí entonces vamos a dar el punto configure. Recuerden que cuando estamos dentro de CDBill, el, el configure tiene dos puntos antes. Punto, punto, slash, porque está a un nivel más arriba. Copiar. Y pegar. Y enter. Así que si este se demora un poco más, son exactamente las 11 y 22 de la mañana. Si esto dice. Ah, pero el punto configure fue súper rápido. Aquí dice que solamente. Ok, por ejemplo, en este BINs Utils dice que las test. Eh, la suite de pruebas es considerada crítica y que no deberíamos saltárnosla entonces creería que en este nos vamos a demorar un poco más copiar si sí, ya hicimos este y pegar haciendo el make es posible que este make como tal es el que se demore 2.2 SBUs. Eso significa son las 11 y 23. Tal vez terminamos a mediodía con este primer make. El make de bins Utils. Aunque después tendremos que hacer estas, estas pruebas de aquí. Estas tres. Ok. 11:59, casi mediodía, y acaba de terminar el make, el make de Bint Utils. Entonces, aquí dimos make tool de... Este fue el último comando, y dice que debemos también dar los, los comandos de chequeo. Entonces empezaríamos. Make-K check copiar y pegar Aquí dice que va a correr un chequeo make -k check y luego para probar o para mostrar cuáles dan error daríamos este otro comando un grep para filtrar las que me den error Filtrar las que empiecen por fail, dos puntos. Ok, 12 y 18. Aquí parece que nos dio un error. Aquí dice Make File error número 2. Aquí dice que hay 2949 que pasaron, 60 que se esperaban que fallaran, 28 eh, que no están soportadas, y aquí salió pareciera que tenemos un problema En fin, entonces, vamos a ver aquí con este comando grep vamos a mirar cuántos errores me dan o cuántas pruebas empiezan por la palabra fail. Aquí están Aquí dice que las, las que más fallan son las pruebas que dicen del GOLD. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Correcto. Se supone que estas que están aquí son, es lo mismo que me está diciendo aquí. Fail test. En fin, bueno, a pesar de eso, sigamos. Por lo menos aquí coinciden las 12 pruebas que son las que fallan de la prueba GOLD. Ok, démosle pegar make tools. Ahora sí estamos con el make tool, tooldr, tooldir. Igual slash user install. Ya estamos haciendo el make install. Ya terminamos. Y aquí dice que debemos quitar estos... estas librerías estáticas que ya no se utilizan. Copiamos y pegamos. ok terminamos entonces las 12 y 20 del día en el punto 8 19 de nuevo esto al final es que nos está explicando qué hemos hecho qué hace cada uno de los comandos o de las opciones seguiremos instalando gmp esta dice que se va a demorar 0.3 SBUs. así que vamos cd punto, punto cd punto punto nuevamente un ls y estamos, vamos a descomprimir o vamos a instalar GMP 6.3.0. Por aquí está GMP 6.3.0, tar menos XVF GMP. E ingresamos, la buscamos que se haya descomprimido. Aquí está lsgmp ok por aquí dice que si estamos construyendo una eh, una máquina de 32 bits pero lo estamos haciendo en un cpu que tenga que esté corriendo 64 bits tendríamos que dar este comando pero Aquí no aplicaría esto. Estamos con 64 bits para 64 bits. Seguiría entonces este comando de aquí: copiar y pegar el punto configure, copiar y pegar. Ah, un momento. Estoy en source. Uy, un segundo que me acabo. Un momento, tengo que es CD GMP. A esta hora no debería ser con hambre, no debería ser con hambre, no debería compilar. <laughs> ok, GMP. Ahora sí, copiar y pegar el punto configure. Por supuesto, si lo hubiera lanzado en el otro lado, no hubiera encontrado el archivo .configure y hubiera dado aquí un error. Ok, aquí terminamos entonces este configure y ahora sí vamos a hacer aquí este make y make HTML. Copiar. Es compilarlo la documentación HTML. Creería que esto no se va a demorar mucho. Espero. Ok, aquí al final da unos warning. Pero se supone que dio bien. Salió de ambos directorios. Diría que funcionó. Entonces, el siguiente punto dice que hay que hacer un May check. Aunque aquí hay una opción de que en caso de que me dé muchos errores, tendríamos que hacer un May check agregando esta opción de aquí. Pero bueno, May check copiar y pegar aquí al final dice asegúrese de que al menos 199 pruebas pasen la prueba y me da aquí el número de me imagino que aquí nos va a decir con este comando si es que pasó o no la prueba en print total correcto con este comando awk me va a decir el número de pruebas que pasaron la prueba aquí observen aquí está dando todas pas ahí me imagino que debe estar contando el número pas es decir con este comando awk va a tomar todo el log y va a contar todas las, todas las líneas que empiecen por la palabra PAS dos puntos. Ok, aquí terminó. Entonces ya hicimos este mail check. Y el siguiente, como decía, es con el comando AWK. Aquí va a ser el conteo. Y debemos asegurarnos que vayan más de 199 pruebas que pasan la prueba copiar y pegar debería darme un valor mayor a 199 y aquí justamente pasamos 200 pruebas que pasan la prueba ok ahora sí instalamos make install correcto make install copiar y pegar Ok, terminamos entonces con el paquete GMP.820. El siguiente, 821 MPFR. Entonces, cd punto punto, Aquí daríamos un ls. Y debemos descomprimir MPFR. Este de aquí. Dar menos xvf mpfr mpfr de nuevo lo vemos por aquí está e ingresamos cdmpfr un ls y damos punto configure este dice que se demora nuevamente punto 3 sbu Es decir, unos 3 minutos. Llevamos 11.34. En lo que llevo grabando con OBS Studio, hemos grabado una hora con 23 minutos. Una hora con 20 minutos. Por supuesto, el video como tal lo voy a reducir al máximo. Ok, terminamos el punto configure. Y ahora sí hacemos la compilación. Make y make HTML copiar y pegar esto que está aquí está exactamente igual al anterior igualmente dice que es considerada crítica pero aquí no nos dice, aquí también dice que deben pasar 198 pruebas. Ok, el último comando que dimos, el make HTML. Entonces seguiría el Make Check. Y se supone que aquí me va a decir cuántas pruebas pasan la prueba. Copiar y pegar. Debería ser más de 198 pruebas. Ok, aquí terminó la prueba, aunque aquí dice nuevamente que 198 pruebas deberían pasar, tal vez si doy uno de los comandos del punto anterior debería, me debería volver a funcionar. Voy a probar, a ver si doy este comando de aquí, que me liste cuántas dieron el pas, a ver si funciona. No, es diferente. <laughs> ok. Ah, aquí está. Aquí está el, el historial. Dice que en total fueron 198 y que pasaron todas y no falló ninguna. En fin, hay que dar todos los comandos tal cual. Perfecto, entonces el último comando fue el MayCheck check y ahora ese comando ACK. Si no había nada, simplemente da un error, no hay problema. El siguiente comando, ahora sí hacer la instalación.821 instalando mpfr. dice que mpfr es un paquete un paquete que contiene funciones para funciones para de precisión matemática interesante cd punto, punto. otro ls y seguiríamos con el punto 821 mpc entonces buscamos mpc MPC aquí está. Dar menos XVF MPC. Vamos CD MPC. MPC raya 1, raya 3. Sí. Un LS. Estos se supone que ya son rápidos. Punto configure. Copiar. Ok, make y make HTML. Copiar y pegar. Ok, el siguiente punto, nuevamente un make check. Aquí, make check, aunque no dice cuántas deben pasar. Pero estamos probando probando la prueba del paquete MPC raya 1.3.1. Ok, por aquí dice que pasa T-Balls, Tats, Tacos, Tradus, Tats, teacos, cos T-Arc, Debe ser algo más también de algún proceso matemático. Así. Ah, Procesos complejos aritméticos. Ok, el último comando que dimos aquí. Total 74, pasaron 74. Vamos bien. May check. Terminamos el may check. Y este seco 45 cada día se valoriza más. Copiar y pegar. Y ahora sí vamos a instalar. Punto 822 MPC. Siguiente punto. El punto 823 ATTR. CD.LS. Punto punto Buscamos que exista ATTR. Aquí está ATTR dar menos xvf attr cd attr unls y nuevamente copiamos punto configure Seguido un make y luego un make check dos pruebas pasaron las dos y finalmente un make install ok terminamos cd punto punto, vamos a dar un clear vamos a dar un ls y continuaríamos con el paquete acl 2.3.2 que debe estar, aquí está también dar menos xvf acl cd acl y nuevamente Estos pasos de aquí creería que se pueden hacer con un script, pero vamos one by one. Este no necesita el test, solo configure make y make install. Termina el configure, seguiría el make y el make es solo 0.1 SBUs, es decir, menos de un minuto. Ok. Terminamos el make y seguiría make install instalado cd punto punto. damos un clear, damos un ls y continuamos con el punto 825 libcap lo buscamos aquí está dar menos xvf Voy a tener pesadillas. Contar menos XVF. Debe estar. CDLitcap. Un LS. Ok. Aquí dice para, para prevenir. Static libraries. To prevent war. Copiar. Y pegar. To prevent Primero. Y ahora sí el make. Compilar. Listo el make. Seguiría un make test. Make test Listo el mail test y ahora este de aquí copiar y sí se acerca la hora del almuerzo y no me concentro pegar <laughs> ok creo que ya nos quedan muy pocas por lo menos antes de el 828, que es el GCC. Vamos a ver, cd punto, punto, nos reanimamos, damos un clear, damos un ls, ahora seguiría lib script, lib script, lix. Entonces, tar menos xubf, script, y e ingresamos al script y damos un LS, estamos ahí. Y punto configure. Aquí solo necesitamos un punto configure, parece. Ah, no, sí todo. Copiar el hambre. Punto configure. Aunque todas estas, ya casi todas, dicen 0.1 SBUs, excepto la de GCC, que la vamos a ver en dos minuticos. Ahora sí, seguiría make. De las anteriores, el make check no revisé si pasó o no pasó. En fin, listo el make. Make check. Algunas pruebas pasan, otras skip, las saltan. No las hace. Ok, aquí pasaron 32 pruebas, se saltearon 11 y no hay errores. Entonces ya hicimos el make check y seguiría el make install. Aunque aquí hay una nota que dice que hay algunas funciones API que ya están ok. LSB deshabilita unas funciones obsoletas de API. Y que si desea actualizarlas o que si desea utilizar las funciones API versión 1, deberíamos dar este comando de aquí. Es decir, volver a recompilar todo. E incluir esto de aquí. Pero creo que. No ni siquiera sé qué es esto. Creo que solo le daré un make install nada más. Si alguien entiende lo que dicen aquí, tendría que utilizar, o si utiliza estas funciones, daría estos comandos. Aquí, por ejemplo, da un make this client, es decir, que limpia todo el make y vuelve a, hacer, vuelve a empezar. Es decir, no hay problema de que hayamos hecho esto al comienzo. No dar el make install, sino dar esto de aquí. En fin, siguiente punto 827 Shadow y el siguiente sería el GCC. Eso significa que ya estamos casi. Cd punto punto. Vamos a dar un clear. Vamos a dar un ls. Vamos a hacer la instalación de Shadow 4.14. Tar menos xvf Shadow. Ok. E ingreso CD Shadow 41415. Doy un LS. Aquí dice: si desea reforzar el uso de passwords superpoderosos debemos dar esto. Copy paste. Copiar. Y pegar, ok. Algo adicional, si desea incluir algo del esbin, seguimos, copiar y pegar. Aquí otra opción, pero esta no la voy a hacer. Seguiríamos con esta de aquí. Copiar y pegar. Ok. Y seguiríamos con el make. Ahí el resumen. Algunos daban sí, no. No hay Ya dimos el make y daríamos la Estos dos comandos para instalar el paquete. Copiar y pegar. Ok, sigue configurar shadow, es decir, que vamos a configurar y al final vamos a asignarle un password al root, es decir, al root de mi de la instalación que estamos haciendo de Linux from scratch. Vamos a copiar esto de aquí, un segundo. Ya di este. Copiamos y pegamos ya ni siquiera quiero escribir copiar. <laughs> copiar y pegar. Y de nuevo, copiamos esto. Tenemos que crear aquí un subdirectorio. Ok. Algo adicional, por si acaso. Ok, ahora sí, entonces, aquí dice que ya podemos configurar el password de root. Recuerden que ya estamos como dando todos los comandos con el root dentro de mi ambiente change root, pero no, no le hemos asignado un password, así que aquí vamos a... Escribir password root, passwd espacio root, y aquí vamos a escribir el password de root. Entonces yo utilizo root root, pero en esta ocasión lo voy a poner más difícil: r00t, r00t, <laughs> root root, la primera r mayúscula. Y en vez de los O sería un 0. Es decir, R mayúscula 00T. Cero, cero, R minúscula 00T. Cero, cero, root root. Ok, cambio el password. Si sí, me aceptó ese password. Perfecto. Entonces terminamos el punto 827. Y viene el temido punto. 828, donde tenemos que compilar e instalar GCC de nuevo. Este GCC, la compilación dice que se demora 42 SBUs, es decir, 42 con la unidad de tiempo de compilación que era más o menos 20 minutos o a veces 10 minutos. No sabemos. Entonces, cd. Punto punto, damos un clear, damos un ls. Buscamos GCC. GCC debe estar por aquí. Con el hambre que tengo ya no lo encuentro, no lo veo. No está. <laughs> Parece que lo borré. Bueno, entonces tendría que... Ya no sé, en este punto... Tengo sources. Uh... Sí, creo que lo he borrado. En fin, bueno, tendría que salirme, no estoy seguro si aquí ya me funciona wget, no, aquí no tengo wget, es decir, para poder descargarlo aquí tengo que necesariamente salirme del ambiente chain root. Y desde el host volver a descargar el paquete que me falta. Entonces daría un exit, logout, doy un neo fetch, sigo siendo Debian. Entonces aquí daría un ls, sigo siendo el root. Ahora voy a buscar este paquete GCC que me faltó, la versión 13.2.0, home. Cosas que pasan. All, ah, pero de GCC necesito el parche también, ¿o no? GCC, aquí está. Download. Vamos a ver si puedo descargarlo. Entonces. LS. CD. No. CD. CD. Sources. Ah cd slash ls ya ya se me olvidó todo CD, cd mnt ls cd lfs ls cd sources un ls aquí están todos estoy nuevamente pwd estoy nuevamente en slash mnt slash lfs slash sources pero aquí no está el paquete gcc así que tengo que descargarlo wget y necesito este de aquí este control c y aquí pegar descargando nuevamente GCC por alguna razón lo borré no fue a propósito tal vez cuando borré todos los directorios sin querer borré GCC ok, ya se descargó no, vamos a probarlo vamos a ver si GCC necesita algún parche tengo bash, bzip coreutils, helix C. creo que no Ahora sí, entonces, volvemos. Queremos compilar GCC, este de aquí. Ok, entonces, tengo que volver, cd, clear, doy nuevamente un neo fetch. Tengo que volver a ingresar al ambiente Change Root, pero como ya está todo montado, solamente tengo que dar... Si lo encuentro, este Change Root es el único que tengo que dar. Ahí está. Doy un LS. Ahí está. Perfecto. Entonces, aquí... LS, sigamos con el alias LS igual LS menos menos color. Y ahora sí, ahora nuevamente ingresamos a C sources y aquí damos un LS y buscamos GCC que por alguna razón lo, borre, lo haya borrado. Aquí está nuevamente GCC, tal vez borre algún otro. Pero bueno, entonces seguimos tar menos x vf GCC, descomprimiendo GCC raya 13.2.0. Por alguna razón lo borré y para poder descargarlo nuevamente, solo ese paquete tuve que salir del ambiente change root, porque dentro del ambiente change root, change root no tengo todavía wget. Entonces tuve que salir a mi sistema host y tuve que dar un wget para descargar ese solo paquete y en este momento lo estoy descomprimiendo. Asumo que se descargó bien. Ok, terminado. Entonces, buscamos por aquí GCC. Aquí está. Entonces, daríamos CD GCC y damos un LS. Aquí dice que en caso de que se haya, haya cambiado algo, en fin, esto es un case total. Funcio eh, damos el comando y él tendrá él sabrá lo que tiene que hacer. Case, ok. Ahora sí tenemos que crear el, el directorio build e ingresar, copiar y pegar. OK. Y el siguiente punto sería el punto configure. Ya estamos dentro de build. Copiar y pegar. Y este make de aquí es el que nos va a tomar ahora. Este make de aquí, si sí es el que nos, se nos va a demorar 42 SBUs. Y esto va a ocupar 5.5 gigas de espacio en disco. Es decir. En fin. Esto eh, en este poderosísimo Compact CQ45. Esta operación de make nos va a tomar por lo menos unas 4 horas. Estoy revisando por aquí cuánto me tomó en el otro. No. En el Hewlett Packard, esta operación tomó 4 horas, 252 minutos más o menos. O exactamente, 250 minutos, 4 horas. Eso significa que en este computador, esta operación podría tomar 8 horas. Eso significa que la 1 y 16 te estaría terminando a las 9 y 16 de la noche de hoy, 3 de abril de 2024. Es decir, que puedo almorzar. Descansar, dormir, ver a Dry Mecha en Twitch, que va a estar esta noche muy seguramente defendiendo el planeta con Overwatch. Y tan pronto termine Dry Mecha, creería que no ha terminado. Esperaré otra media hora a que termine la compilación. Entonces, ahora sí, siendo las 13 y 17. Vamos a dar un make 13 y 17. Un make para construir el paquete GCC 13.2.0. Y luego de ese make tenemos que hacer unas pruebas. Correcto. Uh, demasiadas y a las nueve de la noche haré todo eso no sé <laughs> no lo creo <laughs> ok entonces siendo las 13 y 18 el resumen en el que vamos ahora sí voy un home porque muy seguramente en la noche no recuerde qué estaba haciendo estamos en el vídeo número seis recorriendo o compilando e instalando uno a uno los capítulos, todos los paquetes del capítulo número 8. En el video anterior habíamos terminado en Flex. Hoy empezamos desde TCL y en este momento estamos haciendo la compilación del paquete GCC que por alguna extraña razón se me borró. Yo tal vez lo borré a, sin querer. Y después de eso... No vamos ni en el 30% de la compilación. Todavía nos faltan todos estos. En fin, capítulos que nadie va a ver. Películas que nadie va a ver. Ok, continuamos en la noche. En 6 horas 1 y 19 detengo grabación. Ok, estoy revisando. Son las 3:27 de la tarde. Y veo que ya terminó el comando make. Es decir, anoté que empezamos a la 1:15. Tomaría 2 horas con 15 minutos. Ya estoy preocupado. 2 <laughs> horas con 15 minutos haciendo el make. Está mejor el, el compact que el Hewlett Packard. En fin, entonces. Creería que voy a poder terminar el día de hoy. 3, sí. Entonces, estábamos... Bueno, este es recuento es solo para mí porque tengo que editarlo y ustedes lo van a ver rápido. Pero aquí di este comando mail. Voy a ver aquí un history solo para estar seguro. Correcto, vamos aquí. Entonces, el siguiente punto dice que tenemos que hacer la prueba de GCC, el MEI test, y que este es importantísimo. En fin, aquí dice que dependiendo del número de... De procesadores que tengamos, tendríamos que agregarle menos j, x, es decir, y x sería el número de procesadores aquí a esta opción, al menos, al menos k, esta opción de aquí. Pero tenemos solo dos, dos cores, vamos a dar los comandos tal cual. Copiar y pegar. Primer comando, y ahora sí, observen aquí. Aquí está creando un usuario o estamos haciendo las pruebas con un usuario llamado tester. CH1-R, es decir, debemos dar estas dos opciones. Creo que el usuario tester lo creamos ya en alguna opción, en algún paso previo de algún otro video. Pero aquí estamos corriendo la prueba. En este momento son las 5 y 22 de la mañana. Ya es 4 de abril de 2024. 404-24. Y he dejado el computador prendido toda la noche. De hecho, los dos computadores prendidos, tanto el Compact CQ45 con el que estoy haciendo la compilación e instalación de Linux from scratch. Aunque ya me estoy arrepintiendo. Y también dejé el Hewlett Packard. Porque es desde donde estoy lanzando los comandos en forma remota por Secure Shell. Y lo que veo es que no ha terminado el último comando que di. Que era este SU Tester. El último comando que o está ejecutando desde el día de ayer. Aquí tengo anotado que empezamos. Creo que a las. 3 y 30 o 4 de la tarde empezamos estos dos comandos a hacer una prueba porque el, lo último que hicimos el comando anterior que era el make lo empezamos a la 1 de la, de la tarde es decir el make fue de 1 de la tarde a 3 y 30 más o menos pero haciendo esta prueba de aquí Está tomando ya casi 14 horas. Recordar que yo di esta prueba sin la opción que dice aquí, que debía haberle agregado, en medio de las comillas, debía haberle agregado otra opción, menos JX, donde X es el número de procesadores. Pero como este Compact solo tiene dos procesadores, no le agregué esta opción. Si tuviéramos 8 o 4 procesadores, tal vez habría visto algún cambio. O tal vez, si le hubiera puesto... Aquí lo, la única opción sería, aquí después de menos k, espacio, en mi caso sería menos j2, para correr la prueba con los dos procesadores. Pero en este momento se está ejecutando esta prueba con un solo procesador. En fin. Y bueno, para los que preguntan, el gorro es porque no me he peinado, acabo de levantarme. Siempre 3-2-1 probando la prueba 3-2-1 3-2-1. Ok, muy buenos días o buenas tardes, buenas tardes para todos. Hoy es exactamente 4 de abril de 2024. En mi hora local son las 12 y 58 de la tarde, casi la una de la tarde. El título de este directo dice: Compilando por horas y por días. Como saben, estamos o estoy desde hace casi tres semanas o cuatro semanas haciendo la compilación de Linux from scratch en un portátil Compact CQ48. Un portátil del año 2012-2013 no es el ideal para hacer la compilación, pero desde el día de ayer. A las 11 de la mañana empecé con la compilación o hacer el video número 6. En que tenía que compilar o tenía que continuar con la saga de Linux from Scratch. Entonces tenía que compilar. Eh, estoy compilando los, las aplicaciones del capítulo número 8. Exactamente. Voy a dar aquí. Voy a ir al home. Hasta el capítulo 5, que es lo que, lo que ya está subido en, en el canal, nos habíamos quedado aquí en, creo que era la aplicación Expect, Expect 5.45, y ayer desde las 11 de la mañana empecé a compilar y pues ya tengo la grabación, tengo los videos, pero... El problema es que estoy intentando compilar GCC raya 13.2.0 y esta dice que eso toma 42 SBUs, es decir, el tiempo de compilación y dar todos estos comandos. Yo había calculado que podrían ser unas 15 horas más o menos. El problema es que esta compilación que llevo... De, en, el 8, en el punto 8.28, que es lo que está aquí al lado derecho, prácticamente lleva casi un día, casi, bueno, lleva desde las 13, 15, desde las desde la 1 y 15, sí, un, un día le faltan 10 minutos para que sea un día, o 13 minutos para que sea un día. Entonces, aquí está, se supone que está compilando o está dando uno de estos comandos de aquí. Ya realmente no recuerdo en cuál en iba. Creo que ya hice el make, creo que iba por aquí en uno de estos. Pero se quedó ahí. Observen, aquí por ejemplo dice que hubo algo a las 03:46, es decir, a las 4 de la mañana, me imagino. 3:46 de la mañana. Pero desde esa hora no ha vuelto a responder. Posiblemente. <laughs> Posiblemente esta es la última. <laughs> El último video de... de la saga Linux from scratch. <laughs> ¿Qué tal? Ah, ok, ok. No, no sabía que Venom Linux era de, era de Linux from scratch. Yo no sé por qué tenía. Aquí, ahí, aquí vi que se movió algo, me pareció. Esto no es un montaje. Sí. Yo sentí que aquí se movió algo en la instalación que estoy haciendo. Esto es nuevo. Sí. Voy a dejarlo así. A ver si. Sí. Me parece que esto que está aquí fue algo nuevo. Uy, no. No lo no puede ser, no puede ser. Venga. Aquí me está diciendo, venga, esto es... Uy, creo que el, 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 en directo vamos a ver que si sí termina el GCC, o aquí por lo menos está dando un resumen. Dice que ha pasado 10.050, eh, que, ha que han fallado 40 y que hay... 177 pruebas que no están soportadas. Increíble. Bueno, yo pensaba terminar el directo diciendo que falló completamente, pero esto de aquí no me lo esperaba. No. No crean que... Eh, no crean que, que, que... Bueno, yo sí creí que se iba a demorar unas 16 horas, más o menos. Pero aquí está diciendo... Make... Oh! No puede ser. Última. Bueno. La una y veintiocho de la tarde exactamente del 4 de abril. Bueno, tendré que. Yo estaba haciendo. No, bueno. Yo había hecho unos videos para hacer la. La que la. Para hacer el sexto video. Pero esto que está aquí está interesante. ¿Sabes qué kernel lleva macOS? No, no tengo ni idea, no uso macOS. Canal equivocado. Entonces, aunque ya realmente no recuerdo, no recuerdo en qué iba History. History, aquí iba compilando la prueba, di este comando de aquí, bueno, en vivo y en directo voy a, creería que voy a terminar la compilación de GCC. Di el make el último, este de aquí. Estaba corriendo una prueba de este check. Y dice que si nosotros. Queremos ver el resumen de la, de la prueba. Lanzaríamos este comando de aquí. Copiar y pegar. Interesante. Y se supone que este es el resumen de la prueba. El resumen de la prueba es que hice que pasó. 15677 pruebas hay una que falló hay 106 adicionales ah no hay una inesperada que falló y una que se esperaba que fallara ahora aquí me dice que adicional yo podría filtrarla con esta opción para ver para para hacer algo para revisar un poco más GREP A7. No sé. menos A7. Zoom. Esta sería entonces el resultado de la compilación o de las pruebas. Uh -huh. En fin, y se supone que aquí me, va, me, da unas, eh, me indica aquí que podemos ir a una página para ver, dependiendo de este resultado, podría, podría funcionar. Por aquí dice que deberían pasar más de 15.000, over 15.000 15 pruebas. Aquí se supone que pasaron 15.677. En fin. Entonces, bueno, tendríamos que revisar estas dos páginas, pero ya las revisé y es más comandos, más códigos. Pero se supondría que ya ahora sí terminó la compilación y haríamos, haríamos ahora sí un make install. Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Make install. Esto no afecta, digamos, que yo esté haciendo el directo porque la instalación como tal la estoy haciendo en el compact. Así que aquí puedo dar el make install y eso no afecta el rendimiento de nada, creo. Venga, voy a mirar qué era. Me había dado aquí un... Ah. <laughs> La compilación como tal es el paso más demorado de todo el proceso. Es decir, el make y el make test son los pasos más demorados. Pero aquí en vivo y en directo acabamos de instalar como tal GCC. Es decir, acabo de dar este comando make install. Y bueno, voy a terminar aquí ya que estoy en directo. Voy a terminar estos comandos de aquí. Bueno, aquí como para seguir explicando, aunque digamos esto va a quedar solamente cuando edite el video como tal. Cuando edite la, la sexta parte. Voy a tomar esto que estoy haciendo en directo. Pero aquí... Yo hacía unas pruebas aquí en la parte de arriba con un usuario que se llama tester. Y aquí me está explicando que hay algunos subdirectorios que se cambiaron de nombre para que el tester pueda hacer esas pruebas. Y aquí tengo que dar este comando para que nuevamente el subdirectorio pase a, a, hacer a pertenecerle al root. Bueno, voy a terminar en vivo y en directo. A terminar esta esta parte de la compilación sigo creando links y algo más este es otro enlace que tengo que crear copiar y pegar si ¿Sí estoy grabando sí Y aquí dice que tengo que agregar un enlace para una compatibilidad adicional del LTO, Link Time Optimization. Copiar. De nuevo, esto que estamos haciendo, creo que lo haremos una sola vez en la vida. Nunca más. <laughs> bueno, y más comandos que tengo que dar. Todos estos comandos son para seguir configurando gcc como tal es decir ya, esto, ya instalé gcc que es uno de los paquetes más importantes en la instalación es decir todos los programas todos los compiladores un segundo cuál dice ln plugins sanity checks ok aprobado Dice sanity check, copiar y pegar, copy paste. To be no errors and the output. Ah, aquí lo que me está diciendo es que si no hay ningún error, me debería salir este mensaje de aquí. Y efectivamente, aquí aparece el mensaje. Eso significa que hemos instalado o se instaló en la forma correcta GCC. Ok, ahora asegúrese de tener el setup correcto, Star Files. De nuevo, copiar y pegar. Un segundo, estoy copiando y pegando, no he leído el chat, un momento. Y aquí dice que la salida de este comando debería ser todo terminado en subsit, subsit, subsit. Aquí está, control menos. Ahí está, todo subsit, todo funcionando. Y verifique que el compilador esté haciendo algo. Es, estos siguen siendo pruebas porque GCC como tal es prácticamente el, uno de los paquetes más importantes. Es decir, GCC eh, contiene todos los lenguajes de programación que son C, C ⁇ y todos los, todos los lenguajes de programación con que está escrito Linux. Entonces, aquí me están dando cualquier cantidad de comandos y me dice que esto debería o sea toda la salida que debería dar aquí nuevamente verificar que esto esta salida de aquí coincide. fix it fix it again por aquí nuevamente again again nuevamente el directorio que se cambió es decir tenemos que dar más comandos para modificar para verificar cosas Copiar y pegar. Y nuevamente la salida que es esta debe coincidir. Esto que está aquí es el resultado y vamos bien. Parece. Esto que está aquí coincide. Y acá dice que si fuera de 32 bits, que si mi equipo fuera de 32 bits, la salida sería de esta forma. Ok, ahora dice: Asegúrese de que esté utilizando la, la librería correcta, libc. de correct. Next, make sure that we are using the correct libc. Lip en fin, otra vez: Copy and paste. Copiar y pegar. Ok, succeed. Aquí me va diciendo que esta debe ser la salida y va coincidiendo. Ahora, make sure GCC is using the correct dynamic linker. Asegúrese de que GCC está utilizando el enlace dinámico. De nuevo, copiar y pegar. Y nuevamente aquí. Found. Este, este prácticamente es la prueba que me ha, aparte de que me ha tomado más tiempo he tenido que dar más comandos esto esta salida coincide con esto de acá vamos bien once everything is working correctly clean up the test files okay se supone que ya terminamos entonces que una vez que, que todo se terminó que una vez que todo esté trabajando en la forma correcta, limpie los archivos de prueba. Entonces tengo que darle este comando: borrar. Archivos de prueba. Copy. Copy ah, y paste. Ok, se borró. Se borraron tres archivos. Y finalmente. Eh, borre que mueva un archivo no sé eh, crear un archivo mover y todo eso copiar y pegar ok finish finish y bueno y aquí entonces en el recuerden que al final de cada de de al, fin, al final de cada punto, más o menos me explica qué hace cada uno de los comandos que hemos hecho. Una descripción corta, es decir, que GCC contiene el, el compilador C ⁇ el CC, el CPP, G ⁇ GCC, GCCAR, todo esto. Y aquí está. Tenemos un... Quad Precision My Library API. En fin. Listo. Entonces, con esto, creería... Bueno, voy a, voy a hacer como la finalización de, del video número 6, de la, peli, de la parte número 6, y ya continúo con el directo. Entonces, siendo exactamente la 1 y 42 de la tarde, o si lo dijéramos así. Fecha estelar 4 de abril de 2024 y la hora es la 1 y 42 de la tarde. Hemos terminado la compilación de GCC. Creería que hasta aquí llegamos con este sexto video de la saga de Linux From Scratch. Es decir, voy a dar nuevamente aquí el home. En, los, en estos seis videos... Hemos completado hasta el capítulo número 8. Punto. Y terminamos la compilación del, de GCC. Entonces, en el próximo video, va a ser el video número 7. Y va a ser el video que nadie, nadie querrá ver. Vamos a seguir compilando a partir de N curses. Y vamos a terminar. Creería que voy a hacerlo en un solo video. No importa cuánto se demore. Tal vez dos horas. Pero terminaría compilando todos los archivos todos los que faltan hasta justo antes del capítulo 9 todo esto lo haré digamos que en la séptima parte calculándose que en el hewlett packard eso me tomó otras 10 horas en este tal vez serán unas 15 o 20 horas pero por supuesto lo editaré para que no se demore más de no tome más de dos horas esta compilación. En fin, entonces ahora sí terminamos. Y nos vemos en el próximo video, en el número 7. Un video que nadie querrá ver. <laughs> Recuerden que después de eso, si sí viene lo, digamos, una parte crítica que realmente no he hecho, que es como tal ya. Mi sistema de Linux from Scratch que pueda arrancar por sí solo, es decir, instalarle un kernel, compilar e instalar un kernel y, y crear todo el, el sistema, hacer que Linux from Scratch sea guteable, es decir, instalarle el group, el gestor de arranque. En fin, listo. Ahora sí, creo que hasta ahí detenemos y ahora sí los leo de nuevo. Los leo nuevamente. Aquí lo me pasaré nuevamente. No sé, voy a leer un poco del chat. No sé dónde me quedé. Un segundo voy a leer. Por aquí voy a subir el chat un momento.